Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con quién es Moisés, dónde se crió, familia, amigos, tal. Tanto de quién es, Un resumen rapidito. Pues nada, yo, como ya dijiste ahí, mi nombre es Moisés, Moisés Torres, y vengo de las Canarias, una islita de Tenerife, y nacido en Santa Cruz, en Tenerife, y criado en un pueblito que se llama el Ortigal. Entonces, si ustedes no conocen el Ortigal, no conocen nada en Tenerife, ¿eh? Y nada, creé una familia humilde y bastante unida, entre comillas, hasta cierta edad, después un poco desestabilizada y demás, como ocurre en la mayor parte de las familias del entorno. Eso es verdad. Del entorno, no hablo en general, pero sí. Y bueno, sí que nos criamos con amor, que es lo más importante, destacar un poquito eso. ¿A qué edad empezaste tú a kickboxing? ¿Con el deporte? O al deporte, no a kickboxing. Bueno, el deporte en general. Deporte practiqué toda la vida. Es decir, desde chiquitito siempre me han gustado los deportes, practiqué fútbol, practiqué balonmano. Sí que es verdad que me inicié un poquito a los 9, 10 añitos. Sí, 9, 10 añitos con el karate, lo típico que dábamos karate. Lo que dábamos en los colegios, antes se daba karate, ¿no? Pues empecé como en el colegio y después había, justo en la placita del pueblo, pues había karate con una chica que la verdad que, bueno, una mujer, no era tan joven en ese entonces, que la verdad que fue una buena influencia con el tema de las artes marciales. Sobre todo con el karate. Estuve muy poco tiempo, tampoco estuve, fueron unos 7 meses. Después de ahí, pues seguí con el fútbol, lo típico, hice capoeira, también en los típicos talleres estos que se daban en los institutos y demás, eso ya fue un poco más avanzado. Y me pasé afuera, a la calle donde ellos tenían su asociación deportiva y demás, y estuve un tiempo haciendo capoeira. Y después de ahí, pues bueno, ya empezamos el kickboxing también en la plaza donde empecé con karate, sí. Y ahí empezó la andadura, la faceta del kickboxing. Pero sí que he hecho deporte toda la vida, siempre me ha gustado el deporte. Y cuando, por ejemplo, cuando empezaste con karate, capoeira, tal, ¿tú podrías decir que a lo mejor eso te adentró dentro del kickboxing o fue como un poco ajeno? Fue, plan, fue la kickpita. Exacto. De que lo probaste. A ver, viéndolo desde este punto de vista, ahora quizás sí, ¿sabes? En ese momento no, en ese momento hacía karate y se le escapó ira, pero sí que es verdad que fue lo que me llamó la atención del kickboxing. Realmente, tiempo atrás yo había visto un chico, que la verdad era el tío súper fuerte, tal, yo era delgadito en ese entonces, y yo lo miraba y lo miraba, y él decía, yo hago kickboxing, y hacer kickboxing en ese entonces era como algo... Pero no, oh, no, que va, se veía muy poco, hacer kickboxing se veía muy poco. Y nada, yo lo veía ahí en la estación de guaguas y todo el tema, con los amigos de él, amigos que eran, bueno, conocidos míos. Y yo decía, no, esto tiene que ser la polla, ¿no? Sí. El kickboxing. Pues tiempo después fue que empecé. Pero sí que es verdad que a lo mejor la curiosidad viene de haber practicado artes marciales antes o deportes de combate. Sí, que en ese momento no te generó un interés así un por interés muy grande a las artes marciales. No. Pero a lo mejor tú... Si lo miro desde este punto, ahora digo, oye, pues seguramente sí. Habrán tenido que ver, ¿no? Claro que tuvo que ver, yo creo que sí. Ahí va la siguiente pregunta, que es, ¿por qué decidiste empezar al kickboxing? Si no fue a raíz de que empezaste karate y tal, ¿por qué situación fue? ¿Cuál fue la situación que te llevó a empezar kickboxing? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si fui yo quien eligió el kickboxing o fue el kickboxing quien me eligió a mí. Es decir, yo era literalmente un crío, ¿no? Bueno, tan crío. Un adolescente ya entrando en la etapa madura, supuestamente, pero no había llegado. Y fue un día, jugaba fútbol en la plaza y el entrenador de aquel entonces, pues, de repente, él hacía kickboxing, había peleado un montón de veces y llegó. Era de allí, del pueblo donde vivo yo y donde vivía en ese entonces. Y llegó a la plaza, a un local que había y nos dijo, oye, ¿ustedes quieren hacer el kickboxing? Y yo, no, me entró curiosidad, entré ahí y me empezó a gustar. Me empezó a enganchar.
ese entonces pues llevaba una vida ahí un poco insana, ustedes saben, las plazas de los pueblos, de los barrios, pues, que les voy a contar, ¿no? Y empecé a engancharme más a eso, aunque practicara deporte, incluso haciendo las cosas que hacía, pues empecé a engancharme justo más a... Cosas del día. Justo más al kickboxing que al otro lado, y me fue sacando más del otro lado, de la esquina de la mala influencia. Sí, bueno, a lo mejor incluso hasta uno era la mala influencia, ¿no? Sí, era uno mismo. Sí, pero sí. Para decirlo rápido. Sí, de ahí, de esa mala influencia, y me fue atrayendo más ahí. Y yo creo que eso fue lo que me enganchó, un poco también la seguridad que me aportaba, la autoestima que me daba, y empecé por ahí, ¿no? Era algo así, fue algo así. Te sacó de todo lo malo que tú vivías en ese entonces, y pasó mucho tiempo desde que empezaste a kickboxing, a entrenar, hasta que decidiste tomar la decisión de competir. O sea, fue mucho el tránsito este de yo empiezo porque me gusta, porque me sacó de esto, tal, a decir yo quiero ser competidor, o fue como fue rápido. No. Realmente lo que sucedió fue lo siguiente: yo empecé a entrenar, como todo, pues, se empieza a entrenar, te empieza a gustar, empiezas con tus colegas, tus amigos más cercanos, lo empiezas a hacer, empiezas a ver que se te empieza a dar bien, aunque sigues entre un camino y el otro, no tomé el camino del deporte por completo, ni el otro camino, estaba ahí a mitad y mitad. Y el mundo de la competición pues llega quizás 2 añitos después, donde todo el grupo de amigos pues iba a hacer una velada, una competición, y nos dicen, oye, ¿ustedes quieren competir, quieren pelear? Y algunos de los compañeros habían competido y yo había visto cómo era. Daba un poco de respeto, pero también a la vez daban ganas, ¿no? Oye, pues yo quiero estar ahí, quiero ser como mis compañeros que se han subido a un ring, que lo han hecho, y me gustaría estar ahí. Entonces surgió la oportunidad. La primera vez antes se hacían veladas e interclub. Iba a competir en un interclub, no se dio el caso, iba a competir en un segundo, no se dio el caso, iba a competir en una velada, no se dio el caso. Pasaron hasta 5 ocasiones donde hice 5 preparatorias y nunca salí a competir. Hasta que en 2008, 2009, creo que fue 2009, diciembre de 2009 o algo así, no recuerdo del todo. Pero salió la primera competición y todo un éxito a nivel personal. Tanto en la preparatoria, había hecho ya una preparatoria amateur en aquel entonces, y se dio el caso de que competí, bueno, y tuve una muy buena experiencia. ¿Ganaste? Sí, con victoria. Y tienes que recordar bastante bien, ¿no? Sí, esa nunca se olvida. Porque ahí sí que es verdad que es donde fue el cambio, ¿sabes? No sé si hubiese influido igual si hubiese perdido o si no, no, ahí no les puedo decir, pero sí que es verdad que ahí fue donde yo empecé a ver cosas que no veía en cuanto al deporte, y ahí sí me empecé a alejar un poquito más del otro camino, ¿sabes? Porque esa sensación de la primera pelea, de entrar por primera vez y ver a la otra persona y demás, uf, ¿qué sentiste? La primera sí, se puede explicar, porque es que hay veces que ni con las palabras... Es complicado, mira, yo estaba en el vestuario y eran, es decir, la primera competición fue delante de casi 1000 personas. ¿Fue en el paño? No, fue en un pabellón de Agua García. Ah, vale. Y fue delante de casi 1000 personas, y el pabellón estaba lleno. Era algo... Sí. Era en esa época era la que Loren competía, o sea, la que Loren... Sí, era... ¿Cómo? Sí. Madre, y en Agua García. Sí, la verdad que era un pabellón que estaba lleno, y yo escuchaba, yo estaba en el vestuario y... Chiquita cara. No les voy a decir mentiras, tenía miedo. Sentía miedo, a la vez tenía ganas, pero sentía miedo, en el sentido de... voy a salir. Pues justo antes de eso, a un compañero mío lo noquearon. Wow. Salía, es decir, yo estaba en el pasillo, recuerdo que estaba mi primo justo al lado, mi entrenador estaba fuera y había un chico que llamaba, y ese chico vino diciendo, no, noquearon, compañero y tal, lo han noqueado, y yo diciendo, ¿cómo que lo han noqueado? Claro, y yo escuché, wow, como eso que se escucha cuando
cuando vas una velada a verlo y no queda nadie. Pues claro, yo ya salí que iba caminando y me temblaban las piernillas. Sí, literal, ¿no? Mi primera pelea y era como, yo, y ahora me toca a mí, ¿me entiendes? Pues nada, salí. La verdad que el camino hacia el ring fue, yo creo que lo más duro, pero cuando ya me subí, recuerdo que mi entrenador en aquel entonces decía, ten cuidado los primeros golpes. Y yo, primeros golpes, pum, 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 pum. Ah, ahora hay que tener cuidado. Ahí fue que enganché. Como un choque. Sí. Estás aquí. Un choque de realidad que te lleva... Claro, porque tú cuando entrenas, tú dices, yo soy, esto es súper fácil, haces sparring, y tú sabes dónde está más o menos y te das caña. Otra cosa es cuando tú estás ahí en el terreno, ahí estás encima del río, en cuadrilátero, y te lo ves venir de frente. Ahí son otros miedos. A nivel que va pasando el tiempo es diferente, ¿no? Pero son otras sensaciones, y esa sensación fue de miedo. Sentí un montón de miedo, no lo voy a engañar. Pero fui... Lo hice y salió bien y súper feliz. Era un chico en ese entonces experimentado en boxeo, tenía varias peleas de boxeo, algunas de kickboxing, del norte de la isla, era, recuerdo. Pero ahí vino el cambio en cuanto al deporte, súper buenas experiencias, la recuerdo bonita. Y ahí supiste, en plan, después de que saliste de la primera pelea, ya tú dijiste, esto es lo mío, o como pasa a mí, por ejemplo, que a lo mejor lo tienes más o menos claro, pero... Sin más, ¿sigo entrenando o ya tú dijiste esto es lo mío? Yo dije esto es lo mío. A esto me quiero dedicar y quiero pasar el resto de mi vida vinculado a esto. Ese fue mi pensamiento. Real. ¿De la primera pelea? Desde la primera pelea. Joder, cabrón, pues. Desde mi primer combate a la... No sé, a los días así, pensando, reflexionando. Recuerdo que yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Me quiero dedicar a esto, por siempre. Y eso fue lo que sentí. Sí. Literal que fue así. De hecho, después de 20 años, solo he estado por ciertas circunstancias de la vida, ¿no? Un año sin... Bueno, llevo un año, 8 meses o 9 sin practicarlo. Tema de salud y demás. Pero de resto, yo nunca he parado de practicar el deporte, ni de entrenar, ni de competir. Es decir, todos esos años han sido... Y son años, ¿no? Años productivos, sí. Este año hace exactamente... 20 años desde mi primera, desde que yo empecé, desde la primera competición no, pero sí desde que yo empecé. 20 años, luego 20 años sin parar. Y los que quedan. Y los que quedarán. Esa pregunta no está aquí. Los que quedan, hasta queda tú, no vinculado al deporte, porque vinculado al deporte tú supongo que querrás estar para siempre. Pero, ¿cuántos años crees que te quedan de competidor? ¿De competidor? No, de entrenar, porque entrenar tú seguirás entrenando. A ver, yo soy realista, vamos a ver. Siendo realista, Sí, a mí me gustaría decirte que ojalá pelea sea hasta los 50. Exacto, tal, claro. Pero no, siendo realista, a nivel, date cuenta que yo a nivel amateur sí tengo bastante experiencia, pero a nivel profesional realmente estoy empezando. Yo a nivel profesional tengo 5 peleas, estoy empezando. Son 4 allí, me conozco. No pasa nada, hay alguna que se quedó por el tintero, pero no pasa nada. Estoy empezando, 5 peleas. A mí me gustaría llegar a la pelea 20, profesional. La pelea 20 se puede traducir en 4 años más, 5. Yo creo que hasta los 39, más o menos. 38, 39, yo creo que... ¿De los 40 no te ves? No, no creo que pase de 40. Yo creo que no, yo pienso que no. Que vete a saber después, de la vuelta. Claro, vete a saber, oye. A lo mejor se ve bien y... O a lo mejor se ve mal y para tanto. Hay peleadores que llevan que con 40 y 44. Anderson Silva tiene 42 y peleó 42, creo que tiene, 45. No, no se la... 40 y pico. No, no, pero hay peleadores. Pero bueno, la realidad es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y si me gustaría mínimo 3 añitos más. 3 añitos, 35, 36, 37. Hasta los 38 estaría bien seguir compitiendo. Eso es buena. Sí. Después, mira, a raíz de lo de subirte un ring y tal, una pregunta, ¿cómo se lleva una derrota? Porque sabemos que cuando te subes al ring, una derrota entre comillas, porque después puede estar el pensamiento de que no es una derrota, que es un aprendizaje y tal, pero hay uno que gana y uno que pierde. Cuando pierdes, sobre todo al principio, ¿cómo llevas tú, si has tenido madurez a lo largo de los años en cuanto a cuando pierdes y cuando ganas? Porque al principio supongo que a lo mejor te lo tomabas un poco más en plan... Al principio te frustras. Al principio te enfadas, te frustras y las derrotas no te sientan bien. A nadie le gusta perder, no vamos a ser
hipócritas, ¿no? A mí no me gusta perder. Pero sí que es verdad que a medida que pierdes, yo he perdido creo que 45 sumando las profesionales, 13 amateur he perdido y dos profesionales. He perdido dos profesionales y, a ver, uno, dos, sí, dos profesionales y 13 amateur he perdido. Al final ves que es algo normal y maduras en ese sentido. También te digo, he aprendido mucho más de las veces que he perdido, que me han derrotado, que de las veces que he ganado. Algunas veces incluso he ganado y no me he sentido bien, ¿sabes? Esas te dan más tocados que las derrotas. Cuando ganas y tú sabes que no hiciste tu trabajo, que quizás el otro fue hasta algo mejor, pero bueno, te dieron la pelea porque estuviste ahí y tal, ahí yo salgo más tocado. O sea, porque sé que no he hecho lo que tenía que hacer. Yo prefiero perder y bueno, pierdo. Y al contrario, también te ha pasado que nosotros lo hemos hablado, que han habido derrotas. Ah, sí, donde. Claro, y a veces me ha tocado ganar. Es decir, yo sé que he ganado, porque tú lo sabes, pero bueno, las circunstancias no se han dado y te ha tocado quedar con la mano abajo. Pero en esas dos circunstancias. Hablamos de la derrota, cómo se asume. La derrota la acabas asumiendo de una manera que la haces como muy productiva para ti, para tu mejora a nivel mental y a nivel físico. Es verdad que de primera te vas a sentir mal, pero a medida que pasan los días tú vas asimilando y dices, oye, pues mira. Claro, decimos que es un aprendizaje. Soy una mierda, no valgo más nada. Y ves cuando la gente te dice, oye, no, estuvo bien, y tú diciendo, estuvo bien, vaya, claro. Y ves todo el entorno, estás ahí viendo más peleas, te sientes mal, y sobre todo cuando te toca perder títulos, que yo he perdido títulos y... Sí, que no es una pelea más, que es algo importante. Das títulos... Y pierdes es jodido porque al final, bueno, solo un título, el título de España profesional, ese sí que lo perdí y me sentí como un campeón, era mi primera pelea profesional y ese me sentí como si hubiese ganado. De hecho, el público cuando bajé, súper como agradecido conmigo, yo con él, me trataron súper bien. La primera pelea profesional la recuerdo casi como la primera pelea amateur, algo maravilloso. Es decir, sí, para mí el primer combate profesional que fue fuera de casa, en Cantabria, ante un peleador con un palmarés, vamos, increíble, y todo un guerrero, Valdivieso, si estás viendo sí, esto, decir que lo nombraron, te mando un saludo. Ya sabes que tenemos una rivalidad dentro del cuadrilátero de locos, pero fuera tenemos una bonita amistad. Pues la verdad que para mí fue un lujo compartir el ring con este titán. Y poder disfrutar de la experiencia. Me sentí como un ganador, era mi primera pelea profesional, no sabía lo que era eso. Encima, tu primera pelea profesional fue... Tío, fuerte, ha sido un campeonato por un título. Y encima en un campeonato. Sí, es normal, sí. Cuando tú pasas a profesional después de amateur, te sueles meter como igualmente. Sí, con alguien suave y tal. Pero bueno, a veces cuadran estas cosas. Yo estaba rankeado en un ranking amateur, de Guaco, y el que estaba siguiente no quería disputar el título y el siguiente era yo, pues me ofrecieron a mí el poder disputar. Y pasó la frase que dices tú siempre, que un peleador pelea. Claro, dices que pelea donde sea, con quien sea y cuando sea. Hay quienes no, pero hay quienes sí también. El que es peleador pelea. Exacto. Con quien sea, donde sea y cuando sea. No está pensando si este es, si el otro no es. Exacto. No, a este le puedo, a este no. No, a este porque no, sí, bueno, pues yo no veo mal que sea carrera. Cada uno hace su labor como cree conveniente, y su entrenador también lo que vea conveniente. Pero yo es verdad que no lo he dicho nunca. Bueno, mentira, sí he dicho por temas de salud, pero no porque no quiera pelear o porque vea que él es superior o demás, eso nunca ha pasado. Ya, eso es lógico. Por problemas de salud o demás, digas que no, pero siéntete que subiste, sube. Sí, exacto. ¿Qué punto? Sí, quitando la salud, que digamos, te echa para atrás, sí o sí, porque te la mamas. Sí, sí. Como si mañana me ofrecen un título, ahí voy a estar, ¿vale?
donde sea, voy a estar, claro. Hay cosas que bueno, eso no sé. Dios, me pasaron fotos aquí nada más. No se lo voy a dar para abajo. Y, mira, vamos a entrar en detalles con dentro del ring. ¿Qué se siente al noquear, no tan noqueado, tío? Noqueado, desconectarme, no, desconectarme nunca. Nunca me han desconectado en plan de que me hayan apagado las luces, pero sí me han parado una cuenta, me han metido una rodilla, he caído, pero me he levantado y me han parado la pelea a las tres cuentas, eso sí. Se ven estrellitas, pero, en plan, ve... No te das cuenta. Ve fundido a negro, sí, cinco segundos. Sí, de repente ves negro y es como que conectas otra vez con la vida y bueno, nada, vuelves, sí, te quedas ahí jodido porque estás noqueado. Es como pasa el tiempo como más lento, escuchas un pitido, intentas aguantar el tirón, se te va quitando poco a poco, tienes que tener buena respiración. Me ha pasado eso dos veces, de hecho, la primera pelea, no, la segunda pelea profesional, que peleé, me llevó una rodilla y un crochet y me hicieron una cuenta y me pasé el resto de la pelea, que al final gané esa pelea también por KO. No se me fue, es decir, estuve con el pitido hasta que acabó la velada y veía borroso, estaba el cuerpo raro, no se me fue. Eso es. Y esa, yo, pues viene de puta madre, porque la pregunta era que se sienta al noquear y justo cuadra que en una que te viste ahí como medio tal, noqueaste a la otra persona, que se sienta al noquear a otra persona. Sí, sientes, porque lo hablamos el otro día, sientes como esa... Es complicado, pero después, al principio te sientes, cuando tú no quedas a alguien, te sientes... Te sube la... Grande, la fuerte, cocina. Alto, te es como una sensación de... ¡Ah! Pero eso lo vive, bueno, yo, en mi caso, no sé las demás personas, pero yo lo vivo como 3 segundos. A los 3 segundos empiezo a sentir miedo, cuando miro... Que no reacciona o no tal, porque realmente yo compito por mí, no compito para hacerle daño a nadie. Exacto. Aunque le hagas daño, ahí no hay amistad ahí encima del ring. Pero sí que es verdad que a mí por lo menos me asusta un poco, ¿sabes? Me asusta en el sentido, yo, a ver si le va a pasar algo, exacto, si voy a hacer que no sé, voy a sí, pasar miles de cosas. Puede pasar miles de cosas. Al final es un deporte, o sea. ¿Quieres que a la otra persona le pase? No, realmente no. Pero claro que ese miedo siempre lo van a tener. ¿Y qué? Bueno, digo yo. Sí, yo por lo menos sí lo tengo. Habrá gente que no lo tenga. Sí, habrá gente que le suba la polla, claramente. Pero encima tienes el miedo ese de que le puede pasar a otra persona algo chungo porque no estamos jugando a fútbol, que te puedes torcer un tobillo, que tal, o que te puede hacer una mala entrada. Que aquí estamos pegando, o sea, hay golpeo, ¿sabes? No es, entonces, el deporte este, claramente, cuando noqueas a alguien, le estás pegando una piña, una patada, un tal, una rodilla, entonces, le estás haciendo daño de verdad, y cuando noqueas a alguien es como, desconectado, sí. Y a lo mejor tú al principio, vamos, hostia, y después dices, oh, hostia, espera, que a lo mejor, yo lo quiero que te quiera pasar. Exacto. Subidón. Sí, te da un subidón grande. Es verdad que después, sí, cuando ya ves que se recupera y tal, pues, te sientes bien. Te sientes, dices, joder, ha pasado una de cada vez, creo que me ha pasado de 45 combates 3 veces, que no he quedado por middle kick en amateur, exacto, y las otras 2 veces, sí, tampoco es que haya noqueado mucho, ni me haya noqueado en amateur, nunca me pasó, y en profesional tampoco me ha pasado que me hayan apagado las luces y me quede ahí un rato, eso sí, nunca me ha pasado. ¿Tienes miedo de, bueno, una vez estás dentro ya no tienes miedo de los golpes, ¿no? Pero tienes ese miedo cuando te subes, cuando te vas a subir, o en la pelea antes, se te pasa por la cabeza el, hostia, me pueden... ¿Sabes a lo que te expones? Sí. Y más en profesional. Sí, sí. Tú sabes que vas a llegar ahí, que te pueden desconectar. Lo que pasa es que tú eres consciente de ello y te subes, te expones y ya está. ¿Qué hago yo? Yo digo, bueno, lo peor que puede pasar es que me desconecte. De resto, nada. Ya está, y puede pasar, a lo mejor llega una mano tonta, una pierna y te desconectas y ya está, y nada, y te levantas y vamos a la siguiente. Es que así será, no hay más. Sí, no hay más. Yo creo que todo peleador que se sube tiene que tener ese pensamiento.
Lo tienes que tener en la vida. Un deporte que... Sí, que puede pasar. Vas a hacer daño, o sea... Sí, sí. Al igual que tú subes a noquear a la otra persona, o sea que tú... La otra persona... Sabes que corres el riesgo de que... De que te suceda. Porque otra persona va con el mismo pensamiento que tú. Exactamente. Exacto. Entonces... ahora, es que hay un par de preguntas aquí de esto. Debe ser una última de ring y después pasamos a tu faceta como entrenador. Que esto también va ligado a esto, a lo que hoy está. ¿Duelen los golpes dentro del ring? Sobre todo en profesional. Que en amateur también duelen, pero... ¿Duelen? ¿Te llegan a doler? A ver, duelen según quién y cuándo. Es decir, hay personas que les pesan las manos, las piernas y... Claro que algún golpe duele. ¿Cuándo duele más? Sobre todo en los primeros 30 segundos, primer minuto, es cuando a lo mejor puedes sentir más dolor. A medida que va pasando el tiempo, los asaltos, ya no sientes nada. Yo la primera vez que peleé sin protecciones, decía yo, me dio un choque de realidad. Yo me estaba preparando para ese combate y realmente mi carrera ha sido amateur. Es decir, yo profesional no... No sé, ni se me había pasado por la cabeza, algún día no lo tenía ahí, pero salió y, oye, hacia adelante. Yo tenía mi carrera amateur. Entonces, yo preparé toda la pelea, perfecto, ¿no? Súper motivado, en el vestuario, vamos, una motivación del carajo. Y cuando llego justo al ring y mi oponente enfrente, toca la campana, me miro las piernas, miro los guantes, miro la gente y fue como todo un poquito despacito, ¿no? A cámara lenta y digo, ¿pero qué cojones hago yo aquí sin protecciones y sin nada? Y mi mente decía, ¿pero por qué estoy aquí? No entendía. Era como que me dio un choque de realidad grandísimo. ¿Qué sucedió? Pues fui probando. Digo, bueno, voy a dejar que me pegue a ver un low kick, a ver si duele. Me pegó y me dolió. Y digo, uff, pues duele, duele. No, otra cosa. Digo, voy a pegar yo a ver qué tal. La primera pierna... Y... Se nota raro de... Claro, ¿no? Pegué y me dolió. Y decía, oye, pues nada, aquí estoy. Y aquí hay que darle, fueron 5 asaltos a ese combate. Yo encima, ¿no? Pues nos dimos de parte y parte. Evidentemente, cuando perdí esa pelea, él me golpeó más. Y ya no dolían los golpes. Después del primer asalto ya podíamos pegar ahí, no me dolía nada. ¿No? Siendo sincero, incluso después de la pelea sí que estuve cojo una semana de los blocking, porque en vez de bloquearlos los dejaba, claro, como en amateur, un poco los dejaba y tal, pero en la pelea no, me dolía, pero no era un dolor que me parase, ¿no? Exacto, que te parase. No. Pero bueno, que hay golpes que donde sufres daño, ¿eh? Y donde hay dolor, claro, sí. Alguna mano fuerte, alguna rodilla que entra, sobre todo en las rodillas, sientes dolor, pero es un dolor que te da y que se suaviza. Sí, sí. Te pasa, se disipa. Exacto. Y porque estás dentro de una pelea y como que el cerebro como que te pide obviar ese dolor. Sí, yo creo que... Porque te pasa aquí. Exacto, no, lo llegas a controlar. Claro. Porque le pasa a alguien de la calle que te doy un puñetazo aquí, o un patadón o tal, y a lo mejor ya me quedo. Sí, a lo mejor se puede decir, no está acostumbrado tampoco a los golpes, seguramente. Pero te subes al ring y es como. Ya sabes que pasa el dolor. Que cuando te da el dolor en sí es cuando ya acaba, te enfría. Sí, después de la pelea es cuando empiezas a sentir los dolores. Y al día siguiente, más aún. Al día siguiente es cuando peor. Yo creo que se pasa, o yo por lo menos, cuando peor lo he pasado. ¿Sabes? Sí, sí. Ya el cuerpo frío también. Ya, ahí es complicado. Llegas a tu casa y ya sabes. Sí, ya ganas de dormir. Después, Moy. Moy tiene un gimnasio en Tacoronte. Sí, el Pro Team. El Pro Team. Primera pregunta, ya que dices el nombre. ¿Qué significa Pro Team? Pro Team significa muchas cosas, ¿vale? Principalmente significa unión, ¿vale? Pro Team significa unión. La unión empezó dos personas, Cristian Acosta y yo. Que empezamos con un proyecto escribiéndolo en un papel, bueno, una idea, escribimos en un papel 4 cosas, empezamos a formarlo y bueno, creo esa unión que ya teníamos, pero se creó y le dimos significado a Protein, que significa perseverancia, resiliencia y oportunidad, que es un poco las cosas
que nos habían como marcado durante el trayecto anterior en nuestra vida. Y empezamos con eso. Y team de equipo, equipo la unión por esa parte y un poquito lo que habíamos marcado por... Esos son los valores que dirías que definen a la... Sí. A, sí. O que tenían a ti y a Cristian, por ejemplo. Sí. Sí. Literal, o que habíamos pasado, o que habíamos visto, todo un poquito... Vale. Ahora, pasamos a la pregunta de ¿cuántas chicas tienes en el Pro Team? Si te sabes el número, claro. ¿Qué porcentaje hay de chicas y de chicos? ¿Qué porcentaje hay de mujeres y de hombres? Bueno, ahora somos alrededor de... ¿Cuentas? ¿Vas a contar? ¿Contamos las niñas también? Es decir, porque hay un grupo de niños. Hablamos de kickboxing. Sí. Hablamos de la parte de kickboxing. Sí, porque la parte de boxeo, la verdad que la, es la que lleva Cristian y la desconozco. Entonces, desconozco el número concreto. Sí, sé que hay... Pero desconozco, pero ahora mismo, si contamos niños y demás, somos alrededor de unas 130 personas, 130 más o menos. ¿Y hace cuántos años que empezaste con el club? En junio, ahora hace 2 años. Hace dos años, sí. O sea, que acaba de nacer. Sí, estamos empezando. Esto es un proyecto que está empezando. Es un proyecto que no está ni. Sí, la verdad que. Ha ido bien. En ese sentido, sí. Ha ido bien. Hay gente que ha venido, que sigue viniendo, y hay gente que también ha marchado. Es lógico, esto pasa en todos lados. Pero sí que es verdad que somos unos cuantos. Unos cuantos. Y en cuanto al tema de kickboxing femenino, en este caso, por esa parte estoy súper contento, porque es verdad que en los gimnasios, pues, oye, hay gimnasios que sí, que tienen mujeres, pero creo que somos, si no el más, uno de los más, por lo menos aquí en Tenerife, que más kickboxing femenino tiene, y a nivel de competición también, seremos en torno, es decir, si hay 130 personas y contamos las niñas, adolescentes y adultas en el femenino, yo creo que más de un 65% de los alumnos y de las alumnas son femeninos. ¿Tú tienes más chicas que...? Sí, hay más chicas en el gimnasio que chicos. Sí, literalmente que sí. Hay más chicas que chicos. Si ustedes van a bueno, tú has estado en una clase, tú también has estado. Sí, sí. Van a una clase y más femeninas que No lo había pensado, pero en verdad sí. Yo sé que de los niños, sé que hay un montón de niñas, ¿no? De niñas también. Y es verdad, después cuando voy a entrenar, es verdad que a lo mejor no se me pasa por la cabeza ir contando, sí. Pero es verdad que hasta hoy que entrenamos había más chicas. Mínimo en una clase van a haber siempre el mismo número de chicas que de chicos, el mismo número femenino que masculino. Que no siempre es normal. Yo llevo 20 años en esto, en clases, en gimnasio diferente, y eso no es normal. Siempre ha habido un porcentaje a lo mejor, como mucho un 20%, es decir, de cada 10 chicos, 2, y menos. Ahora es verdad que el kickboxing femenino, y yo creo que todos los deportes en general, están en auge. Pero sí que es verdad que nosotros, de hecho, nos ha pasado una cosa a nivel de competición. Cuando empezamos a competir, presentamos un montón de chicas a la competición y muchas no tuvieron cruces. Un año después, hemos empezado, dígase casualidad, hemos vuelto a presentar un número grande de féminas y ahora la mayoría han tenido cruces. Todas han tenido cruces. Sí, y no, creo que esto va a seguir en algo. Es decir, en la competición había un 10% de mujeres y ahora puede haber fácilmente un 30%. Eso es algo muy, 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 muy bueno. ¿Verdad? Sí, porque antes no se veía que... No que una chica entrenase como tal kickboxing, sino que como... hay que hacer la competición. Claro. Una de cada... Hay poquitas, de hecho, las hay, claro que sí, hay destacadas, muy buenas, sobre todo aquí en Tenerife, en Canarias, pero no es lo normal. Ahora estamos empezando a despegar un poco más de tal, a despegar, porque hace un par de años. No había. Era casi que un deporte de... Sí, era un deporte de chicos, entre comillas. Sí, sí, yo veo eso, una bobería, vamos a ver. No, es una bobería, pero... Sí, pero no, pero es verdad que sí existía. Yo no sé por qué se ha dado el caso en el club, en el Pro Team, que haya más mujeres que hombres, pero se ha dado, es decir, y bueno, y ahí están, ahí se sienten bien,
están felices, igual que los chicos, hacen exactamente lo mismo que hacen los chicos, sparring con chicos, sparring con chicas, se guerrean ahí, sangran, no crean que es que sí, como sí, nosotros, los ojos, los muslos, sufren igual, aquí no hay ninguna diferencia en nada. Eso, a lo mejor eso es el punto a favor que tiene tu gimnasio, que como le das el mismo trato y... Oye, o sea, que no tienen un trato diferente, que no se sienten como excluidas, que no se sienten tal. Hombre, se sienten yo imagino que eso pasará en todos los lugares. Imagino, quiero imaginar, no lo puedo decir, pero quiero imaginar. Sí que es verdad que me acuerdo de entrenar antes, hace años, y sí, a lo mejor las chicas no tenían esa importancia. Por eso. Era como, bueno, están ahí bien, sí y tal, pero no tanto. Pero sí. Siempre ha habido chicas en el deporte, también les digo, ¿sabes? Siempre ha habido chicas. Y un chiquito parón más. Si no, se hizo un silencio. Estaba pensando. Y, digo, habrá pasado un... Quedaste como... Sí, pero no. Que iba a continuar. No, quería ver, decir eso, que eso siempre ha habido chicas, pero... Y que tenga más en auge y que... Y más que va a haber. O sea, más que yo va a haber. Porque, sí, en todo porque tú dices que el año pasado muchas no tuvieron cruces y tal, y este año ya tuvieron, no prácticamente todas, ¿no? Sí, todas. Yo creo que el deporte femenino, el tema de artes marciales y tal, en casi todos los deportes está creciendo cada vez más. Y eso es muy bueno. ¿Contento por esa parte entonces? Sí, porque sí. En el gimnasio tuyo, no hablo más de los otros, en el tuyo. Hay mucho porcentaje de chicas. Y de chicas, aparte, no de chicas entrenando, sino de chicas compitiendo también, que son un pasito más, que cada uno da el paso que tiene. Sí, sí, claro. Pero que se animen a competir. Sí, sí, eso es un lujo. Tiene un montón de... Es un lujo. Tenemos un equipo femenino de tatami y estamos formando un grupo femenino de ring también. Llevamos muy poco tiempo, son 2 años. En 2 años no podemos pedir demasiado. 2 años... Para llevar 2 años... Es decir... Tiene bastante gente, ha creado una... Yo estaba en clase tuya también, y la piña que hay ahí, a mí eso, es que eso me encanta, eso porque es como una familia. Exacto. Y eso es lo que se busca en un gimnasio. Sí, 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 sí. Y en un deporte de contacto, eso es lo que se busca. Totalmente sí. Que tienes que sentir que tienes una segunda familia. Es así, es complicado a veces, ¿no? Porque donde hay muchas personas, no todo el mundo tiene... Ni el mismo hilo, ni las mismas opiniones, ni los mismos pensamientos, y es difícil de conseguir ese ambiente. ¿Qué pasa? Bueno, al final se consigue con trabajo. Al que le gusta se va quedando, el que no se va yendo, va entrando otra persona, y así se van quedando los que realmente tienen ese ambiente, y se va creando ese vínculo. Sí que es verdad que, bueno, hay una parte ahí del protein que siempre, bueno, la gente que prueba, que va, que tiene esa buena sensación, no porque yo sea el entrenador, o incluso, no, porque es lo que se dice, que esa sensación de buen ambiente y demás se queda. Nosotros que hemos ido a las clases, que yo he entrenado contigo tal, o sea, no es que lo digas tú como entrenador, sino lo digo yo como... Sí, eso es lo que me llena, no es que yo salí y te diga, no, aquí se lo pasan, no, cosas que se escuchan. Sí, sí. Y que nosotros que lo hemos vivido y que lo vemos desde fuera también. Que tú entras al gimnasio y te sientes bien, loco. Sí, vas ahí a... Que te sientas un poco con el vómito. Eso en todos lados no se consigue. Exacto. Estás ahí, con el vómito siempre lo tienes aquí, en plan, voy a poder... Pero te sientes bien, anímicamente te sientes bien. Estamos de vuelta. Seguimos con el gimnasio. Sí. Esta pregunta no está, pero la pensé, por lo que hemos hablado tú y yo y tal. ¿Crees que hay apoyo al kickboxing en Canarias, en Tenerife y en Tacoronte? O sea, así de mayor a menor. O en general, en España, tal. A ver, hay apoyo, sí, es verdad que hay apoyo, no el que debería de haber o en base al deporte y a los deportistas, pero bueno, sí, cada vez se apoya un poquito más. Hay personas que se implican, tanto del ámbito público como privado, con el deporte y con los deportistas, y bueno, y luego estamos los clubes que intentamos sacar junto
las diferentes, la federación de aquí, las diferentes federaciones, el deporte adelante. Sí que es verdad que debería haber un poquito más de apoyo, un poquito más, sobre todo a nivel ya económico y demás, debería haber un poquito más para dar más oportunidades a más cantidades de deportistas, ¿no? Que los deportistas no se tengan que costear sus campeonatos, aunque la federación siempre da facilidades, entre comillas, para eso, pero que no se tengan que costear sus campeonatos y demás, sino que un poco a nivel económico se lo pudieran costear a lo mejor las instituciones, ¿no? A nivel de Tenerife, pues un poco lo mismo, y a nivel del ayuntamiento, en este caso el de Tacoronte, bueno, ellos han apoyado por intereses, o sea, apoyan esto, al final funciona un poquito así, ¿no? A quien les interesa y a quien no, pues les dejan de lado. A nosotros, pues, nos ha tocado estos dos años ser invisibles en cuanto a la institución se refiere. Nosotros nos hemos encargado de dar visibilidad al club y al municipio de Tacoronte. Nos hemos dado, bueno, ha habido mucho trabajo y somos conocidos, vamos, para el poco tiempo que llevamos. Sí, sí. La gente sabe quiénes somos, quiénes son nuestros competidores, estamos en todos lados, buscando... Al poco tiempo que llevan, eso poca gente lo consigue en realidad. Sí, porque es que dos años no es nada, si te pones a pensar. No, realmente y no. Se escucha, se habla muy bien, gente de fuera que no, porque yo he hablado con gente también y lo conocen, que gente que no tiene nada que ver con los deportes de contacto, con todo este mundo, y eso es, eso es complicado, eso es complicado conseguirlo, y ustedes lo han hecho. Sí, se ha hecho entre todos, el tema de la unión ha hecho que bueno, somos bastantes personas, el tema de la unión, la competición, el estar con otros aliados, con otros clubes, haciendo cositas, moviéndonos de un lado para otro, yendo a la isla vecina, yo creo que ha hecho un poco, junto al buen rollo, que se escuche el nombre, ¿no? Tanto familiares como amigos conozca un poquito el tema, y que no, hasta el tema de redes sociales también, claro. Hace que se vea. Pero sí, sí que es verdad que nos nombran, que no somos un club que, bueno, ¿y quiénes son? ¿No? Se sabe quiénes somos, dónde estamos y que representamos el municipio, es decir, nuestro club es el representativo de kickboxing de Tacoronte. Ahora mismo somos el club que representa al municipio. No así nos ha dado la institución esa oportunidad, pero la hemos buscado nosotros con trabajo duro. Y yo en su momento, al principio, cuando empezó el proyecto, hicimos un vídeo que está en nuestra página de Instagram, cada entrenador y demás, y es verdad que dijo una cosa que la sigo manteniendo, que el Protín iba a ser el club referente de la zona norte de la isla, y yo sigo manteniendo eso. Esto no quiere decir que vayamos a ser mejores, peores que los demás, no, un club de referencia, y lo vamos a hacer por constancia, por perseverancia, por trabajo duro, lo vamos a hacer, dígase ahora, o dentro de 3 años, o dentro de 5. Pero eso va a pasar, y de hecho se está consiguiendo, está pasando, está pasando, y seguirá el camino. Ahora te hilo esta pregunta con una que hay aquí. ¿Sí? A lo mejor no te quieren mojar, pero yo te la suelto. Bueno, no es mojarte, es decir, bueno. ¿Cuál crees que es el mejor gimnasio de kickboxing? Porque ahí sabemos que tu gimnasio es uno de los, bueno, no sé si el único, o uno de los únicos, pero que tenga solo kickboxing ahora, porque empezaste boxeo tal una vez. Sí. Pero gimnasio de kickboxing, boxeo, que no esté más enfocado a la MMA, vale, que al kickboxing, ¿sabes? ¿Tienes algún gimnasio en mente? Sí, el de Gerard Coleta en Gran Canaria, el de Ney Montes de Oca en Gran Canaria, son gimnasios que, aparte de tener seguramente más gente, más personas, ahora sí, más personas que nosotros, llevan también mucha más experiencia, pero son gimnasios referentes de los que yo me he guiado un poquito, de los que yo he cogido, sobre todo del gimnasio de Coleta, y era de Coleta, en Gran Canaria. Vamos, eso, el que vea sus redes sociales, el que lo conozca, el que haya estado con él,
sabe que es uno de los mejores gimnasios, vamos. Y con ese rollo de familia también. Yo desde fuera se ve, se nota. Yo he visto los vídeos de Geray jugando eso, badminton dentro del gimnasio. Es una maravilla. Lo que hace ese hombre con su club, lo que consigue con su club, yo creo que hay pocas personas que lo consigan. Y los que están en el mundo del deporte de contacto estarán de acuerdo conmigo en un 100%. Si no, solo hay que verle en las competiciones. Ya no solo es la unión de familia que tienen, sino cómo arrasan en cada competición. Buenos competidores, humildes, gente que si te tiene que ayudar, te ayuda, aun siendo del equipo contrario. Vamos, no puedo hablar sino de cosas buenas. No tengo más nada es que decir en plan cosas buenas. Y para mí, por ejemplo, es un referente ese club. Y le atribuyes también a Geray el galardón de, bajo tu criterio, ¿sí?, de mejor entrenador también de kickboxing. ¿O no tiene nada que ver que sea el mejor gimnasio? A ver, es complicado. Hablamos de... Yo creo que cada gimnasio es mejor en algo. Es decir, cada club, porque no podemos desprestigiar el trabajo de los entrenadores y de los clubes, igual que el de los deportistas en general. No se puede desprestigiar, no podemos decir que bueno, que uno es mejor que otro o otro mejor. No, cada club tiene algo bueno en lo que destacan. A mí personalmente me gusta mucho el gimnasio y el Ayer Coleta. Sí, por eso digo bajo tu criterio. No quiere decir que haya un desprestigio a los otros. En mi gimnasio me encanta, ¿me entiendes? Me encanta, yo sé que tenemos muchas cosas buenas, otros gimnasios que conozco, pero como mejor entrenador es complicado, porque ¿qué hablamos? De mejor entrenador a nivel profesional, de mejor entrenador a nivel amateur, hay muchas facetas de cada entrenador. A nivel físico uno los pone como una moto, a nivel psicológico otro los tiene en un estado anímico de loco. Sí, es verdad. Entonces, que cada uno tiene su punto fuerte. Es verdad que a lo mejor te gusta más una chojo, sí, lo que dices tú. Es lo que a mí... Manolo mí, Requejo. Lo pone con una puta moto. Sí, y aparte que ha sido uno de los... Manolo Requejo es el pionero aquí. Es decir, el que gracias a él estamos aquí. Y el que ha traído todo, ha sacado siempre, ha formado muy, muy buenos peleadores. Y así, ahí sigue, después de los años. Pero claro, tampoco estoy días y días enteros con cada entrenador. Yo veo el trabajo desde fuera, pero no se ve el trabajo que hay desde dentro. Claro. Veo competidores que son muy buenos de cada entrenador, pero claro, hay un montón de gimnasios con un montón de entrenadores. Yo creo que cada uno tiene su parte buena y su parte la cual tiene que potenciar. Y lo digo porque me refleja a mí. Yo tengo una parte buena que sé que, oye, es donde soy fuerte, y hay otra parte que tengo que mejorar y potenciar. Y es lo que llevo haciendo desde que empecé y lo que seguiré haciendo en base a los años. Yo, si decimos quién es el mejor entrenador, pues yo dentro de 15 años, literal, eso es lo que yo quiero. Ser de 15 años, cuando tenga la experiencia que tienen otros, ser el mejor entrenador. Pero el mejor entrenador para los míos, no de cara a afuera, no de cara al escaparate. Ser el mejor entrenador para los míos y yo sentirme bien y realizado. Siempre con mejoras, evidente. Pero eso, no es que tenga un referente claro de decir este es el mejor entrenador, porque cada uno tiene sus cosas buenas. Y yo, como entrenador inexperto en aprendizaje, pues voy aprendiendo un poquito de todos y de cada uno. Yo cojo las cosas buenas y las absorbo, las llevo a mi campo, las enfoco y las adapto. Las enfoco a mi manera y hay cosas que nacen de mí, evidentemente, pero saco un poquito de todo, de conversaciones, sí, de cosas que veo, no solo a nivel de la isla, sino a nivel de España, a nivel internacional. Yo ahí, por ejemplo, yo me fijo mucho en un entrenador de boxeo, se llama Pedro Díaz, que pone manoplas y tiene una técnica increíble, me encanta. Veo muchos vídeos de él y aprendo. Al final se aprende tanto de los deportistas a nivel de que lo practican o que compiten, como de los que lo forman. Y entonces es un poquito
así. Ahora, que tengo un montón de preguntas aquí, hermano. Vamos a guardar otra entrevista, porque yo tenía aquí tu faceta como empresario, contarnos un poco del ejército, de la tienda, de no sé qué. Bueno, ha sido una faceta o muchas facetas muy, muy bonitas que me han formado como persona y que me seguirán formando, entiendo yo. El tema de haber empezado desde haciendo cosas desde cero, como quien dice, siempre me ha gustado formar proyectos y ahí estoy, ¿no? Con este también. Mi faceta de militar pues fue una faceta que me ayudó mucho a nivel psicológico, sobre todo eso, a estabilizarme a nivel emocional, a encontrarme. Después la faceta de empresario, 7 años, me ayudaron a estabilizar mi economía, a aprender a estabilizarla en base a vaciar los bolsillos. Y nada, y el deporte siempre está unido. Es decir, he trabajado en la hostelería, en la construcción, en almacenes, he sido militar, después he tenido inmobiliaria, tienda, todo ha ido unido siempre al deporte. Todo lo que he hecho en esa faceta, el deporte ha estado unido. Siempre he estado vinculado al kickboxing, siempre, en todo lo que he hecho. Igual, en la época de militar, pues competía también, entrenaba, en la época de empresario, pues también. En la época de asalariado, pues también. Pero, a lo mejor no directamente, pero sin quererlo. Sí, directamente siempre ha estado. Siempre, sí, está el vinculado. El deporte siempre ha estado ahí y en concreto el kickboxing. Mira, voy a ponerte. Vamos a hacer estas las últimas rápido. Yo creo que llevamos ya. Bueno, está bien, dos horas. Estamos aburriendo ya. Pero de alguna manera. Estamos aburriendo ahí a tope. Yo tengo dos preguntas así rápidas. La primera. Sí. ¿Qué consejo le daría, pero creo que no la enfoqué bien. ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿O qué le dirías a alguien que se apunta a kickboxing o a un arte marcial? O que se lo está pensando. Sí, o que se lo está pensando. Que aquí va el hándicap de la pregunta. Que se apunta a ese arte marcial por problemas en la calle, por agresividad en la calle, por, ¿sabes? Alguien que busque el kickboxing como una herramienta para usarlo después en la calle. No que se apunte al kickboxing para disfrutar de él, para competir, para tal, sino como voy a apuntarme al kickboxing porque... De bullying, o de alguien que es agresivo en la calle y dice, voy a aprender un arte marcial y voy a ser imbatible. Ah, bueno, eso. Según como... Perdón. Según cómo esa persona lo enfoque. Es decir, si es alguien que va a aprender el kickboxing para hacer daño, estarse peleando por ahí, molestar a la gente, yo se lo digo, claro, no vayas a clases de kickboxing. Es decir, no eres bienvenido, ¿sabes? Yo creo que ni por mi parte ni por ninguna parte. Si es con maldad, un deporte nunca se va a practicar por maldad. Ahora, muy diferente es que tú practiques un deporte o quieras practicar un deporte por seguridad, por tu sentirte bien, por subir tu autoestima, por sentir esa libertad cuando caminas por la calle, ¿no? Un poquito de eso, eso es diferente. Pero si te vas a apuntar para utilizarlo, para hacer daño a la gente, no te apuntes. Yo tengo que decir que eso es como una regla no escrita de todos los gimnasios. Pues claro. Que eso ha estado siempre. Yo no quiero en mi gimnasio yo no quiero gente así. Yo quiero que al final, gente deportista. Que al final tú... bueno, sí, iba a decir que tú nunca sabrás si esa persona lo quiere usar para... Bueno, si se nota quién sí, quién no. Y bueno, muchas veces también pasa que hay personas que lo tienen con ese fin y acaban transformando, una vez que nunca han probado un deporte de contacto o un arte marcial, acaban probando porque van con ese fin de decir, bueno, pues yo estoy en kickboxing y aquí voy a partir la pana, ¿no? Y acaban transformando su mentalidad y se convierten en deportistas natos, deportistas de élite. Realmente es verdad que sí, que el que se apunta normalmente a un deporte de contacto, un arte marcial, entre comillas, y bajo el criterio que yo tengo y he visto es porque existe una necesidad bien física o en su mayor parte una necesidad emocional,
que hay que cubrir y estabilizar. Entonces busca el deporte, y el, en este caso hablo de kickboxing porque es lo que yo veo, busca el deporte como esa estabilidad sin saber que lo está buscando. Y esa prueba le gusta y el deporte crea esa estabilidad. Imagino que a lo mejor pueda pasar en otros deportes. No lo descarto, quizás sí, igual que con la música o con el arte, pasará. Pero yo hablo en concreto de este deporte. Yo creo que la mayor parte de las personas que lo practican es por una necesidad de estar a nivel físico súper bien y por lo que aporta a nivel emocional. Es decir, el kickboxing aporta una estabilidad tremenda, tremenda. Porque se gana poco a poco. Tema. Todo, sí, ¿eh? Siempre y cuando tú tengas un círculo donde se viva eso. Vamos a ver, si tú vas a un lugar que no es lo común, donde es un terreno hostil, es decir, vienes de la calle, ya vienes con tus trabadas, vienes con tu historia y vas a un lugar donde el círculo es muy hostil, te vas a acabar empeorando. Ahora, si tú vas a un lugar donde hay buen clima, hay buen rollito, existe el ámbito deportivo, es decir, todo se rige a lo deportivo, ¿vale? Porque el deporte es salud, es felicidad, es sudor, es sacrificio, es dolor, muchas cosas complicadas también, pero si nos regimos a que el deporte es todo lo bueno y en ese lugar, en ese círculo, existe la mayor parte de lo bueno, siempre vas a encontrar cosas malas. Eso es personas que no piensan eso, igual que tú, personas que bueno, van con alguna maldad porque ese día tuvieron un mal día, siempre vas a encontrar cosas. Pero si nos regimos a tomar el deporte, va a beneficiarle en un 100%. Eso pasaba a ti, que te gusta un montón, que yo no sé, la película de Rompiendo las Reglas. Ah, ok. Le pasaba eso, empezó porque no tenía ni puta idea de artes marciales. No sabía. Empezó por la calle, empezó, quiero reventarle la boca a este tío, sí, y empezó en artes marciales. ¿Qué le pasó? Que al final cogió los valores del deporte, y se le fue todo de la calle. El tema del deporte, es lo más importante. Claro, es que yo creo que la mayoría de personas que van con esa mentalidad, lo que dijiste antes, que van con esa mentalidad de querer después salir a la calle y hacer el mal y demás, en plan eso, y después entran, ven la piña, el respeto, claro, la disciplina, y se les va todo. Y, pero eso es bonito. Cambiar el chip. Sí, es como un... Igual que alguien que va para subirse a la autoestima, la seguridad, eso es bonito, pero es que lo otro también. Porque entre alguien, tú le estás cambiando la mentalidad de una persona. Pues, bueno, claro. el deporte le está cambiando la mentalidad de una persona. Sí, no, el deporte. Yo soy el transporte. También tienes tu puntito de gimnasio, son tus clases. Tiene que ver, vamos a ver. Es real que el método que utiliza cada maestro, cada entrenador, tiene mucha influencia, claro, sobre los deportistas y sobre las personas, sobre todo. El cómo tú los trates, el cómo ellos se sientan, al final tiene que haber una afinidad. En ese sentido, que les enfoque. No todo el mundo, no con todo el mundo vas a conectar. No a todo el mundo le vas a llegar. Yeah. Pero bueno, al final, si consigues llegar a la mayor parte de las personas, sí, y consigues, sobre todo hay una cosa muy importante, consigues que las personas conecten con el deporte y sean independientes, no dependan de ti como entrenador, sino sean independientes para progresar en el deporte. Eso para mí es ya el top del top. Que una persona no dependa de mí, sino de sí misma, para desarrollarse en el deporte, eso es lo que yo quiero conseguir. Claro, porque al final, si algún día esa persona y yo no conectamos, no hay conexión, ¿qué pasa? Eso es lógico, por cualquier circunstancia, o se tiene que ir a otro lugar, ya va a estar preparada para, en solitario, seguir ese camino. Y eso es lo que debería de conseguir un buen maestro, bajo mi criterio. Yo opino lo mismo, porque en mi campo, que yo soy entrenador, tal, yo siempre digo lo mismo. A mí me da igual que, o sea, cuando alguien me... cuando yo le hago una rutina a alguien, una dieta a alguien o tal, yo lo que quiero es que esa persona aprenda a comer, aprenda a entrenar. Entonces, que una vez, a lo mejor tú estás un mes conmigo, estás dos semanas, a mí me da igual eso. Cuando eso pasa a un segundo plano, que quitando el dinero, quitando tal, sí, claro, cuando eso pasa al segundo plano, tú lo que le das a esa persona
son unas herramientas para que tú, aunque estés un mes conmigo, ya después de ese mes, ya sigas ligado al deporte. Que a lo mejor ya no estás conmigo. Bueno, claro, pero estás ligado al deporte. Y el deporte entró a tu vida como un hábito. Claro, y ese hábito crea esa felicidad, crea... Exacto. El deporte, vamos a ser sinceros, el deporte crea mejores personas. Sí, sí. Literalmente, para mí el deporte crea mejores personas con mejores y mayores valores que... No quiero decir que los que no lo practiquen no los tengan, evidentemente, claro que habrá miles de personas, pero bueno, que crea, que influye. Sí, que tiene una influencia, vamos, de cuatro pares, como cuenta. Otras muchas cosas en la vida, ya he dicho, el arte, la música, todo, hay muchísimas cosas, pero el deporte yo creo que es una parte esencial de la vida. Por lo menos para mí, yo lo veo así. El deporte es felicidad, o sea, cualquier deporte, kickboxing, el gimnasio y tal, hacer deporte crea personas felices. Sí, entonces, con momentos incómodos y, exacto, y sí, con claro. momentos duros. Sí, sí, claro, crea, claro. Se crea la felicidad en base al esfuerzo, al sacrificio que tienes que llevar, pero es que yo creo que así es un poco como te creas tú como persona, ¿no? Sí, porque ahí ves tus límites, superas tus límites. Son muchísimas cosas, eso... Sería hablar y darle y no la rienda suelta a la filosofía, pero sí que es verdad que son muchísimas cosas que el deporte aporta. Muchísimas cosas que el deporte aporta. Entonces, ¿qué aporta el kickboxing? O sea, ¿podrías decir que el kickboxing sirve de algo? Esta pregunta me interesa mucho. Sí. ¿Sirve de algo en la calle? Ahora ligado a la otra pregunta. Sí, mira, ¿sirve de algo? De hecho, claro que sí, claro que sí. De hecho, yo enfoco muchas veces las clases y cuando y hay un momento que me paro a reflexionar y es cuando ya acaba la clase, vamos a saludar todos. Y bueno, ese es como mi momento ahí de reflexión. Algunos con otros atendiendo, pero bueno, hay muchas veces. Yo si consigo que alguien me escuche y le sirva de algo en ese día porque de casualidad está pasando por un momento que necesitaba esa frase, que a mí me nace o me sale, pues acaba la clase, me pongo enfrente a los compañeros y les hablo. Y bueno, muchas veces les digo que el enfoque que dan dentro de las clases les sirve para la rutina y la guerra que hay fuera de las clases. Entonces, me pregunta si el deporte, el kickboxing sirve para la rutina de la vida diaria, sí. Sí, ¿por qué? Porque vas a afrontar la vida de otra manera. Primero, con felicidad. Segundo, con seguridad, con autoestima. Sabiendo que las cosas que vas a ganarte, sea en el ámbito que sea, en el ámbito profesional, ámbito de estudio, lo que tú quieras, vas a tener que conseguirlo por ti, vas a tener que sacrificarte. ¿Vale? Vas a tener que dar hasta la última gota de sudor para poder llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, es lo que pasa en una clase, en un sparring, en una técnica, haciendo sacos, lo que sea, ¿no? En lo que sea que tú estés practicando en el momento, en la clase, te va a servir fuera en la vida. Si no todas en el conjunto, mínimo una de las cosas, uno de los valores, ¿vale? El deporte te hace ser el kickboxing más empático, más comprensivo, te hace que cultives la paciencia, que eso en el mundo donde vivimos hoy, sí, sí, rápido, ajetreado. Claro, va muy rápido, pues te hace pararte un poco y decir, oye, vamos a parar un poco. Por lo menos a mí sí que me ha servido, no solo en la faceta de competidor, sino en la faceta ahora de monitor, de entrenador, vamos, me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista y desde otro lugar, ¿sabes? Y pienso que sí, que te vale para muchas cosas en la vida de fuera. De hecho, la unión que tienes con personas que a lo mejor no conoces y practican el mismo deporte, todo el entorno que conoces, la gente que te dice, oye, tú practicas ese deporte, porque al final hay personas que sienten admiración porque tú practicas un deporte de contacto, porque lo ven como un deporte de, al final el que sabe que está ahí y entrena, sí, sabe que es un deporte duro, pero lo ve normal. El que nunca ha hecho deporte de contacto dice, uff, yo no voy a ir para que me peguen. Entonces, como que crea ese círculo, ese vínculo bueno. Y,
Y la respuesta es que sí, estoy 100% seguro de que nos sirve para fuera. Vamos a pasar con yo diría que la última pregunta. ¿Qué metas que ha cumplido Moisés y metas que le quedan por cumplir a Moisés? ¿Metas que ha cumplido Moisés en el ámbito deportivo? ¿En el ámbito deportivo o tu faceta como entrenador? En el ámbito deportivo he cumplido muchas metas. La primera de todas es haber podido tener una estabilidad a nivel psicológico que me permita desarrollarme en las diferentes situaciones, tanto cuando se necesita utilizar la agresividad, cuando se necesita utilizar la pasividad, la calma, ¿vale? Esa es una de mis metas, poder controlar mi mente. Los demás niños no la controlaban, no sé si como tú adolescente o por las cosas que he pasado, ¿no? Pero si hablamos a nivel de competición y demás, enfrentarme a personas que yo tenía a lo mejor así como referente cuando era crío, poder competir en eventos importantes, poder viajar, que eso también tenía alguna meta. Yo en el deporte ojalá me diera por viajar, bueno, no al nivel que otras personas, pero a mi nivel, hablo de mí, poder viajar, compartir con un compañero y poder estar ahí, seguir ahí a pesar del tiempo, ¿no? Cumplir metas a nivel físico, de decir, oye, ahora voy a estar así, voy a estar en este peso, voy a mejorar. Eso también, y pequeñas cositas que puedan ser insignificantes, pero que han sido importantes a lo largo de toda la carrera deportiva. ¿Y metas que me quedan por cumplir? Pues me quedan muchísimas, a nivel deportivo como competidor, muchísimas. Ganar un campeonato, hasta que no gane el campeonato, me van a ver, no sé, 50 años y ahí sí se alarga la carrera, ¿eh? Da igual. Hasta que no cantes esa mierda, no se acabó tu carrera. Son muchos años ya, son 6 años intentándolo, plata, bronce, el oro va a llegar. Eso, vamos, yo le sigo aquí ahora mismo, si tienen un papel, le firmo un contrato, que eso va a llegar y... Firman ahí, mamá, la dejaron puesto aquí. Hasta el próximo año. La medallita. Eso se queda ahí para contarlo. Y esto lo he dicho una y otra vez, pero esto se va a cumplir. Esto es una realidad. Yo no voy a morir sin hacerlo. Da igual los años que pasen, da igual las circunstancias que se den. Eso va a suceder, eso es una meta que yo tengo y va a suceder, no hay más. Y a nivel de entrenador, pues bueno, he cumplido muchas metas. La primera meta fue tener el club, que mi hijo, poder compartir con Liam, con mi hijo, dentro de ese club. Esa era una meta que yo tenía hace años y ni siquiera tenía hijo. Pero era un pensamiento, decía, oye, yo cuando tengo un hijo, él va a ir a mi club, que voy a tener yo y vamos a entrenar ahí. Y fue como un sueño hecho realidad, el poder tener alumnos. Yo, si ustedes van a Instagram y ven el principio de mi vídeo, entenderán que se han ido cumpliendo todas las metas. Yo dije, vamos a tener muchos alumnos, vamos a ser conocidos, somos conocidos, vamos a ser un gimnasio referente, estamos en ese camino, vamos a tener competidores y buenos competidores, seguimos en ese camino. Y se han cumplido muchas metas. ¿Metas por cumplir? No les puedo decir todas las que tengo porque son muchísimas. Son muchísimas. Como entrenador estoy empezando el camino. Me queda, si llevo 20 años como deportista, sí, imagínense 20 años como entrenador. Todo lo bueno, esa es la ilusión que me da. Lo bueno que voy a aprender, lo malo también, la experiencia que voy a coger, la gente que voy a conocer, todo lo que voy a viajar. Eso va a ser increíble. Sí, eso va a ser increíble. Entonces, queda camino. Esto está empezando todavía y eso es lo que, la ilusión, ¿no? Cuando eres deportista, pues como que a medida que van pasando los años, esa ilusión la tienes, pero va descendiendo, pero lo de haber sido entrenadora me ha hecho, me ha puesto aquí arriba, ¿sabes? Sí, te volvió la gana esa de ese sentido de cuando yo empecé, ¿no? Pues me ha devuelto todo, increíble, sí. Pues, muy nada. ¿No?
Muchas gracias, gracias, ¿verdad? Por ser el primer entrevistado. Espero, solo espero estar aquí dentro de un añito en un lugar que tengan para desarrollarse los dos con todo perfecto montado. Ya te, y ahora trae la medalla. Mira, el próximo podcast que hagamos contigo va a ser cuando traigas. Va a ser con un par de cámaras en vez de un iPhone. Y con la medalla, en vez de aquí así, papel, con la medalla aquí en la mesa. Va a ser así, eso, le ponemos el sello y el cuño. Gracias a los dos por la entrevista y les deseo todo lo mejor. Igual que ahí estaremos para compartir lo que haga falta. Sí, señor. ¿Vale? Bueno, chicos, gracias a todos. Hasta luego. De puta madre, tío, de loco. ¡Yo, papá!